poquito más a la izquierda, a ver si un poco. ¿Se pueden dar la mano? Sí. ¿Abre la camiseta? Levanten un poquito. Mano y camiseta, solo la vez. Bueno, nos vamos sentando, señores, por favor. ¿Vale? Gracias. Por tanto, lo que he visto ya es que estoy dispuesto a contestar las preguntas. Muy buenas, Cristina Pérez, en directo para Sella Fútbol Club Radio y Sella Fútbol Club Televisión. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones de la visión de la camiseta de Sella Fútbol Club? Tu m'as
Tu m'as convaincu pour venir, pour venir ici, donc il y a eu tout de suite un très bon feeling. Se ha pedido varias oportunidades de hablar con el entrenador, es una de las cosas por las que ha venido, porque le gusta la forma de entrega y bueno, pues parece que le gusta mucho los métodos y sobre todo la unión de equipo. Por favor, falta ese jardín en el equipo por estar tú en Sonsi, entonces no sabes si se va a quedar o no. No sé si has podido armar algo, si se va a quedar contigo ese año para ayudarte a hacer equipo, si se va a marchar, si se ha podido decir algo. Realmente no son dos rimas, son cuatro, pero con la identidad parte del son cinco, como se llama el son cinco. Lo que ha dicho la situación y si ya no lo ha A ver, nosotros, no, conmigo no se puede, por tanto, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer en defensa de los derechos del Sevilla Fútbol Club, y de verdad este tema ya me cansa, ¿no? Este tema ya que cansa. Yo lo único que pienso es que estamos en un pasito, de estabilizarnos en la élite de Champions, y eso es lo que realmente de verdad me importa y en lo que quiero centrar nuestro trabajo, en eso. Presidente, viendo que no hay diferentes opciones, diferentes posibilidades que están sobre la mesa, y bueno, aquí no vamos a estar dentro de poniendo al día de las operaciones que hacemos. Para el presidente, si no le importa, el posible fichaje o seguramente el fichaje de Jesús Navas, además de por su importancia futbolística, también sería como la forma de terminar de ilusionar al sevillismo, el gran mediático que necesita Sevilla este verano. Bueno, yo creo que hay ya varios jugadores importantes, crack, que han venido y algunos que vendrán con independencia de Navas, pero evidentemente Navas es un jugador carismático, un jugador que es de la casa, un jugador que ha triunfado aquí en el Manchester City, un jugador que aún le queda cuerda para el rato y que se incorporara a nuestra fila seguro sería del agrado de todos los aficionados del Sevilla, incluido el presidente, lógicamente. Para Oscar, jugador de 180 votos, jugador de equipo como el City que ficha más de jugadores por 60 millones como si fuera poco dinero, es imposible competir con esos equipos, ¿no? Es una cosa, es otro deporte prácticamente. Evidentemente, con esos presupuestos es muy difícil trabajar, porque son unos presupuestos tan altos que cuando vas por algún jugador, ellos siempre tienen esas opciones mayores, ¿no? Económicas. Pero bueno, nosotros tenemos que actuar de la forma que entendemos que es la adecuada, ya lo ha explicado el director deportivo, y gracias a Dios hasta ahora hemos traído las primeras opciones que queríamos en cada posición. Ojalá seamos capaces de terminar de firmar los jugadores que quedan en esa misma forma, o sea, de esa misma forma, siendo las primeras opciones, y tendremos el equipo que dentro de la posibilidad económica haya un punto de formación todavía que era más pequeño que la otra. Bueno, trabajamos en ello. El director deportivo está aquí, puede quizás ampliar mejor que yo ese tema. Hola. En principio, el tema de Jesús, creo que me interesa más. Ayer se pasó a su agente una propuesta, la cual pues bueno, están estudiando y tendremos respuesta en breve. Entiendo que la voluntad de las partes es llegar al entendimiento, no es fácil en ningún caso, pero estamos en esa situación, ¿no? De esperar respuesta a ese planteamiento que hemos hecho y queremos que en los próximos días contestación. Luego, relativo de las negociaciones, ¿no? Pero ¿le han puesto algún plazo a Jesús Navas para que conteste con el objetivo de no alargar ya más esta negociación? No hace falta poner un plazo. Tanto él como nosotros somos conscientes de que este tipo de situaciones hay que resolverlas lo antes posible porque por el bien de todos, ¿no? Tanto si se llega a un entendimiento como si no, pues cada una de las partes deberá de tomar su camino y tener el tiempo suficiente para poder maniobrar, ¿no? En ese aspecto. Por lo tanto, no hay un plazo límite, no hay un ultimátum en ese sentido, pero simplemente hay una propuesta que estudiarán y en estos días se contestará con toda seguridad. Y una pregunta para el presidente, ¿hay algún movimiento, alguna oferta? Estamos trabajando en las opciones que queremos. Hasta ahora hemos tenido suerte y hemos podido realizar prácticamente la totalidad de las incorporaciones que queríamos hacer como primeras opciones.
y en las que estamos trabajando siguen siendo nuestras primeras opciones, ¿no? Entonces, más allá de que eso que dices es cierto, de que hay una previa distinción ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, después de tanto tiempo, tantos días de negociaciones y demás, no creo que no es conveniente. Del fútbol, pero otro día vimos unos minutos un tanto extraños entonces, ¿no? No estuvo muy metido en el partido. ¿Ha hablado con él, el entrenador que le trataba en ese punto? Bueno, la verdad es que en los partidos pretemporada no se puede elevar definitivo nada de ningún jugador. Yo creo que hay que tener paciencia y en todo caso ofertas a día de hoy no hay. Esa es la realidad. Y tenemos